La ciudad despierta. Alegre y bulliciosa, La Habana se prepara a conmemorar una fecha. Las calles se engalanan y los estudiantes y los obreros, los habaneros de todas las profesiones, trabajan en algo nuevo. Es nueva su alegría y nuevo su espíritu. Tras 7 años de oprobiosa tiranía, La Habana conmemora el 26 de julio en su 6º aniversario. De los más lejanos parajes, de las montañas de la Sierra Maestra y de los valles de Pinar del Río, de la Ciénaga y de la Sabana, llega 500.000 de campesinos, 500.000 hermanos. Estampa cubanísima. En esta madera, campesina y nuestra, fue tallado el ejército rebelde. Por primera vez, la aviación se pone al servicio de ellos. Desde muy temprano, el aeropuerto se llena de habaneros que los reciben con grandes muestras de entusiasmo y de cariño. También por mar llegan miles de campesinos. El jefe de la Marina de Guerra, Manuel Castiñeira, les da la bienvenida. Y por último, en pacífica invasión, 2.000 guajiros llegan de las villas. Al frente de ellos marcha un nuevo mambí, el comandante Camilo Cienfuegos, jefe del ejército rebelde. Paréntesis para reanudar más tarde la marcha. Unos reparan las averías ocasionadas en el camino. Otros reparan las fuerzas. Y las reparan bien. Y algunos otros descansan. Todos sueñan con La Habana, la capital que les espera. Van a unirse ahora en un fuerte abrazo el hombre del campo y el hombre de la ciudad. Otra vez centro de cultura y libertad, la universidad recibe a los guajiros. Están presentes el presidente de la República y el comandante Juan Almeida. Nuestros invitados recorren La Habana. Para ello disponen de todos los medios. Desde luego, los primeros pasos no son siempre fáciles. Pero ellos buscan la forma de orientarse. Y de orientarse bien. E
ella ofrece su sombrero, pero sobre todo su voluntad. El malecón resulta el más poderoso imán. Verlo, pasearse por él, fue por años una ilusión inalcanzable. Los comercios provocan curiosidad y también increíbles sorpresas. A medida que avanza el día, las atenciones se prodigan. Igual en casa del rico que en la del pobre. Igual en los lugares públicos que en los privados. En todas ellas reina siempre el mismo espíritu de hospitalidad y de compañerismo. También los hoteles abren sus puertas de par en par. Solo que, a veces inesperadamente. Paseando por el mercado y pensando en la necesidad de la reforma agraria. Al final del día, la mejor de las sorpresas, el doctor Fidel Castro. Fidel viene a visitarlos. Como viejos y seguros compañeros, se reúnen con Fidel entre risas y criollísimas décimas. Que vayamos, yo he venido para siempre en punto, fijo yo con Fidel aquí estar. Sencilla y profunda como la revolución, esta alegría no se borrará jamás de sus corazones. Las fiestas continúan en la noche. Cines, conciertos, teatros, deportes. Al caer la madrugada, la ciudad se echa a dormir tranquila y confiada, pero sobre todo orgullosa de sus habitantes. Todo está aquí desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, desde hace siglos. Calles y fortalezas, casas y palacios, pero ahora todo parece nuevo. Las fuerzas armadas rebeldes desfilan ante sus hermanos. El pueblo aplaude
y más que a los tanques o a los cañones, aplaude el espíritu e ideales de los hombres que tienen esas armas, al ejército rebelde. Prácticas de tiro en el malecón. Nuestros hombres saben dar en el blanco. Apenas es la tarde. 500.000 guajiros y con ellos todo el pueblo habanero se dirigen hacia la plaza cívica. Van a testimoniar su fe en los destinos de la patria. Van a calorizar con cariño y entusiasmo la gloriosa figura de Fidel Castro. Van a hacerle continuar como primer ministro. Van a defender las leyes revolucionarias de la que es símbolo. Van a defender la reforma agraria y la justicia revolucionaria, a consolidar la libertad conquistada, a ejercer los derechos adquiridos, a decir a Fidel en plena plaza pública que nada detendrá la revolución cubana. El silencio cubre la plaza. Un evento extraordinario, único en la historia de América, va a comenzar. Los campesinos lanzan sus sombreros al aire cuando el presidente de la República, doctor Osvaldo Dorticós, anuncia el regreso de Fidel Castro al cargo de primer ministro. El comandante Raúl Castro, jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Vuestra desgracia, nuestro porvenir, sea el mismo de todos los pueblos latinoamericanos. El expresidente de México y símbolo continental de la libertad, Lázaro Cárdenas. La revolución de Cuba la inspira nobles propósitos, principalmente en su importante reforma agraria. Fidel, héroe del Moncada, héroe del Granma, héroe de la Sierra Maestra, líder de la revolución. Ningún hombre es
ni será indispensable. Lo único indispensable aquí, lo digo porque lo siento, es el pueblo. Si la revolución no tuviera el pueblo, estaría perdida. El pueblo es lo que importa, y el pueblo lo tiene la revolución. Esta noche pasará la historia como algo inolvidable. Los viejos ven realizados sus sueños y los jóvenes ya pueden vislumbrar el porvenir. La democracia ha vencido. Tienen esta concentración su prueba más completa. Fidel y la Revolución Cubana, ratificados y exaltados en nuestra plaza cívica, reciben la ovación y el respaldo de 1,5 millones de cubanos. Los gloriosos días de los mambises, con nuevas fuerzas y bajo nuevas circunstancias, vuelven a establecerse en esta Cuba de hoy.